12 horas 22 minutos, ingresamos en el cuarto bloque Mejor de Mañana. Y así como hace un ratito nos referíamos a los días de calor y los cuidados que hay que tener con los niños, vamos a pensar también en nuestras mascotas y este verano intenso que se viene aquí en Mendoza. Maggie Rommel, nuestra veterinaria, bienvenida. Para, y te cuento un dato de color, eran compañeras de Mercedes, y nuestra pediatra en el colegio. Nos acabamos de enterar en el corte. Un reencuentro en las redes sociales. Así loco, que hemos hecho un reencuentro. Me encantó. De los animales y de los niños, mira. Soy pediatra de perros, yo. Pediatra de perros, claro. De animales. Claro, de los perritos bebés. Bueno, Mari, arrancamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para cuando hace mucho calor relacionado con nuestras mascotas? Bueno, primero quería como explicarles un poco cuál era el tema de del golpe de calor que le llaman, ¿sí? Claro. El golpe de calor es un aumento de la temperatura, pero que no es fisiológico, ¿sí? Significa que el perro no puede eliminar calor como lo hacemos nosotros con la sudoración. No tienen glándulas sudoríparas. ¿No transpiran los perros? No transpiran los perros y los gatos tampoco, ¿sí? Los caballos, por ejemplo, pueden haber visto alguna carrera de caballos que ven los caballos sudados. Ellos sí transpiran, perros y los gatos no tienen ese intercambio de temperatura, ¿sí? Lo tienen solamente por el jadeo. Y en algunas zonas de las patitas, pero en la cual el intercambio de calor es muy lento. ¿No les sale mal eso? En realidad es una cosa fisiológica y de ellos mismos. No tienen la capacidad de eliminar el calor así como tenemos nosotros. Exactamente. Bien. Entonces lo importante es esto de no tenerlos encerrados o brindarles un lugar de cobijo durante cuando hace mucho calor. Claro. No tenerlo en un patio con cemento, no tenerlo encerrado. Los patios de baldosa son infernales. Son terribles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta mucho la temperatura, el perro no puede eliminarla y empiezan con ese jadeo, esa respiración acelerada. La lengua afuera. Salivación excesiva, empiezan a poder tener diarrea, vómitos. ¿Y por qué se produce todo esto? Porque el aumento de la temperatura empieza a generar daños en los órganos, ¿sí? Entonces, no es solamente el aumento de la temperatura, el golpe de calor, el vómito, la diarrea, sino que puede generar fallas hepáticas, renales, colapsos, coagulación intravascular diseminada, que se llama, que es una patología bastante grave. Claro. Así que, bueno, asegurarnos de que tengan una sombrita en el jardín impareciado. Exactamente. Siempre agua fresca disponible durante el verano y cambiarla por lo menos dos o tres veces en el día, dependiendo. ¿Hablas igual de los perritos y de los gatitos, May? Claro, los gatos en realidad son más indoor normalmente y tienen, al ser más pequeños, tienen la capacidad de esconderse más fácilmente. ¿Sí? Entonces, no sé, tienen un árbol o se trepan un toque y están y normalmente. Se resguardan ellos mismos. O tienen cualquier ventana por la cual uno le deja la ventana abierta a la casa y ya entra. No quería decirlo. No quería decirlo así, pero. Claro, al perrito le cuesta un poco más. Exactamente. Perfecto. Otra cosa importante es el ejercicio, que nosotros a veces tenemos la inconsciencia de hacerlo en pleno verano en la siesta, porque no tenemos otro horario, porque trabajamos o lo que sea, y queremos salir a correr con el perro al parque con 45 grados de calor en pleno enero. Hacerlo subir al Cerro Arco ahí en Exactamente. Enero mendocino. Me he encontrado primero de enero subiendo el Cerro Arco un bulldog francés al lado de la siesta. No pueden respirar. Atlético de por sí. No es atlético, no puede respirar, hacía mucho calor, no están preparados para eso. Son chiquititos, tienen las patitas y el cuerpito muy pegado al piso. Entonces, tener cuidado con todos estos perros que están muy de moda, bulldog francés, bulldog inglés, los pug, todos los que son cabeza chata, no tienen, o sea, encima que no pueden transpirar, su nariz no está preparada porque le faltan cornetes, le falta espacio. Tiene carita chata. Y les cuesta mucho más transferir la temperatura. Otra cosa es que normalmente tienden a la obesidad o tienden a ser más gordos, más morrudos, eso también empeora como las personas con obesidad el tema de la sensación de calor. Es lo que roncan esos perros. Sí. Es impresionante. Creo que debes saber. Me da una desesperación. De querer hacer ejercicio con nuestras mascotas. Tener en cuenta no hacerlo en un horario o haga mucho calor. Primera hora de la mañana, última hora de la tarde. Perfecto. Siempre con botella de agua o lugares donde ellos puedan acceder al agua fácilmente. Sí. Y no correr no sé cuántos kilómetros. También tener en cuenta que el perro no está... Depende del perro, obviamente. Claro. Y la otra cosa es importante no darle de comer a los animales previo al ejercicio posterior apenas llegan, ¿sí? Bien. No todos los perros tienen tendencia a la torsión de estómago, pero hay muchos que sí. Y el estado de calor, excitación del ejercicio con el alimento dentro del estómago predispone a la torsión. ¿Sí? Y no sé si es mito o es real que cuando hace mucho calor hay que mojarle las almohadillitas de los pies, de las patitas. Claro, exactamente. Axilas, panza, que son las zonas con menos pelo, eso intercambia
intercambian más el calor y las almohadillas son por donde realmente ellos intercambian. Es más lento, pero si de repente tenemos un perro con síntomas de golpe de calor, mientras lo llevamos al veterinario es importante mojarlo y sobre todo en estas zonas de intercambio. Bien, mojarlos, bien. No sé, desconozco, pero los perros saben nadar, hay que prepararlos porque tenemos piletas abiertas, al igual que los chicos corren peligro muchos de caerse. Muchos accidentes, me imagino. Por ahí la ducha, sí, quizás, con la manguera. Si estamos en eso? El momento de la crisis, es mojarlo un poco y llevarlo al veterinario, ¿sí? Si es por las piletas y el verano, si es un bulldog francés, probablemente se vaya al fondo. Ay, mi amor. ¿Eso es que va? ¿Saben nadar los perros? Para ir unos perros, ponerle, no sé, razas sí, grandes que por que instinto lo ves, hacen. Claro. Es instinto. Es instinto total y absoluto. Pero bueno, también depende si es la primera vez, si lo hacen solo, cachorros que se caen a la pileta normalmente no terminan bien. Ay, porque terrible. No lo saben hacer. Entonces, siempre con el cuidado, como un niño cuando se va a meter a la pileta, el cuidado, observación, sí, sí, hasta que enganchan y aprenden a hacerlo. O colocar en las casas un cerco, como haríamos si estuviera un niño, ¿no? Sí, sí, porque literalmente se van al fondo de las piletas, así como... Ay, no. Claro, como piedra, sí. Claro. Me imagino, Maggie, también que con respecto al sol debe haber algunas razas quizás un poco más propensas a dañarse, ¿no? Con el cabello más corto, claro. ¿Qué cuidados hay que tener en cuenta? Al revés, perros con pelo largo tienen como más aislación, entonces generan como más mantenimiento del calor, menos intercambio. Bien. Sí, perros con color negro tienen más predisposición. También, claro. Perros cachorros o adultos, como en las personas, los niños o los adultos, tienen predisposición a padecer más el golpe del calor. Animales con alguna patología previa, sea cardíaca, respiratoria, inmune, también tienen más predisposición. Claro, me refiero al daño de la piel en sí también, como nosotros nos quema el sol. Bien, a ellos también hay que cuidarlos en ese sentido. En ese sentido son los perros que tienen pelo blanco o casi rosado, ¿sí? Que tienen, que les encanta, por ejemplo, razas como el Bull Terrier, que son todos blancos, tienen la panza rosada y les encanta estar así al lado del sol. Bueno, todo muy lindo con el perro en el verano, pero hay que tratar de llevarlo a la sombra durante las horas de calor o mantenerlo dentro de la casa. El aire acondicionado, por ejemplo, que ves a los perritos que tienen tanto calor que se tiran directamente abajo. Y sí. ¿Es recomendable? Es recomendable a las temperaturas que lo usamos nosotros, porque así como a nosotros nos hace mal el intercambio de mucho frío, mucho calor, en ellos también tenerlos a 13 grados dentro de la casa no es saludable porque no corresponde. Pero sí, días de mucho calor, tenerlos adentro de la casa con un ventilador o con un aire es humanitario, digamos. Sí, obvio. Al agua que mencionabas, que hay que cambiar y que esté fresca. Conviene que esté fresca, pero no helada, porque me imagino que también les hace mal si les ponemos agua de la heladera, del congelador, muy fría, no es necesario. O no les afecta. No es que les afecta, a algunos no les puede gustar, por ejemplo, pero no es necesario. Siempre que cuando esté fresca, limpia, que la estemos cambiando, no helada, nada más que eso. Perfecto. ¿Y el agua de la pileta, que tantos perritos se acercan a beberla, eso no les hace bien? Y si tenemos muchos químicos, entre los que sacan el verde del costado, el coso, el cloro, para el cloro y todo eso. ¿Cómo haces para que no lo tome? Y en realidad poner una reja. Sí, es lo que hablábamos al principio del programa, al principio de la semana, esto que pasó con la perrita esta que le dieron alcohol. Sí, terrible. No sabemos. ¿Qué opinas del tema? Que no puedo creer que haya gente que haga esas cosas realmente. ¿Cuál es la motivación para hacerle daño a un animal que no tiene forma de defenderse? Y que estas sustancias son sumamente nocivas, cabe aclarar, ¿no? Sí. Le pueden traer muchos daños y consecuencias. Y entender que el organismo de los animales no es el mismo que el nuestro, ¿sí? A nosotros nos generan daño, a ellos les generan más daño todavía, ¿sí? Las enzimas hepáticas que ellos tienen no están preparadas, claramente no fueron creados para beber alcohol. Entonces no pueden digerirlo y les hace peor que a nosotros. Claro, ¿sí? ¿Y te parece que a raíz de este tema que ha surgido, hagamos como una lista de quizás los no rotundos de lo que no tienen que consumir las mascotas? Buenísimo. Habíamos hablado en algún momento con el tema de la alimentación y la obesidad, pero, por ejemplo, que la gente entienda que el chocolate es tóxico, ¿sí? Obviamente que es en cantidades, la gente dice, bueno, yo le convido helado y no le hace mal, pero no debería. El tema de la leche, el animal ya, una vez que termina el destete, se vuelve intolerante a la lactosa, ¿sí? Entonces, la persona que le encanta dar leche al perro o al gato, que entienda que eso genera flatulencia, genera materia fecal blanda, genera... diarreas que no corresponden. Gente que le da tomate a los perros, el tomate es tóxico, las pepitas del tomate son tóxicas. Muy ácido, me imagino, para ellos. Es el contenido, tiene un nombre, la sustancia en la cual se transforma y eso es lo tóxico. Por ejemplo, manzana o fruta, la manzana está bueno dársela, pero no darle las pepitas de la manzana porque tienen un componente que se transforma en cianuro. Las negras, adentro. Exactamente, con el ácido gastrointestinal. Arroz, fideos son hidratos de carbono, lo hablamos en su momento, el perro es omnívoro, significa que puede comer cualquier cosa, pero dentro de su dieta las harinas no son parte, ¿sí? Bien.
Otra cosa, la palta es tóxica, la cebolla y el ajo son tóxicas. Entonces mucha gente que cocina en la casa y después le da la sobra al perro, que tenga contenido de cebolla y ajo, que es muy normal, eso puede generar destrucción de glóbulos rojos y anemias severas en los perros. ¿Sí? Mira, claro. ¿Cuánto para tener en cuenta? Y café, té, tampoco está bueno café, que consuman. Y chocolate con café o a veces la borra, el perro va y a la basura y la remueve. Sí. Y otra cosa muy importante es el tema de la grasa. Que la gente me dice, bueno, pero el perro come grasa, por ejemplo, no sé, el cerdo, que muchas veces cuando comemos cerdo sacamos la parte de arriba porque tiene grasa y se lo damos al perro. Bueno, grandes cantidades en forma aguda, digamos, una ingesta de un pedazo o las sobras de la grasa, el pollo, la cubierta del pollo o un pedazo de costilla con mucha grasa, y al perro le genera... normalmente pancreatitis, ¿sí? Pancreatitis es una inflamación del páncreas y es producida principalmente por ingesta aguda de grasa y sobre todo de cerdo. Entonces, estas épocas de fin de año en las cuales preparamos estas comidas, no darle la sobra al perro. O sea, queremos darles... se acostumbran a comer eso y después, obviamente, su comida no la quieren comer. No. Y lloran, obviamente. Exactamente. Sí, sí. Y los huesos, que habías dicho la otra vez, los huesos se pueden atragantar. También, exactamente. También, para tener en cuenta. Si vamos a hacer algo de hueso, siempre que sean más grandes que la boca de ellos, que lo mastiquen, no hay drama, pero que no lo puedan tragar. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Maggie, muchísimas gracias.